Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde se conecten. Estamos felices de retomar estas charlas en coordinación con la Feria del Libro de Frankfurt. Buenas tardes, Dieter, buenas tardes, Lutz y María Cecilia Barbeta. María Cecilia es una escritora argentina que está radicando en Berlín. Lutz, gran amigo de Centroamérica Cuenta, de la región, traductor, editor y un montón de sombreros. Y Dieter, nuestro gran amigo de la Feria del Libro de Frankfurt, que trabaja junto con Marifé en toda la parte de la internacionalización de la feria. Bienvenidos todos, muchas gracias por esta actividad. Esta tarde o esta noche o esta mañana, en dependencia de la hora en la que ustedes vean, Lutz va a conversar con María Cecilia sobre, en esta charla que han titulado Escribiendo entre dos culturas. Pero antes que nada, Dieter, al igual que yo, estamos muy contentos y queríamos darles algunas palabritas. Adelante, Dieter. Sí, gracias Claudia, gracias a todos. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos aquí en Europa o en Latinoamérica. Mi nombre es Dieter Schmidt y les doy las bienvenidas por parte de la Feria del Libro de Frankfurt, de Frankfurter Buchmesse. Y me queda decir gracias a Centroamérica Cuenta para darnos la posibilidad de presentar autores o autoras alemanas, en este caso una autora argentina alemana, al público en Latinoamérica. Y gracias a María Cecilia para estar con nosotros y también gracias a Lutz para está también con nosotros. Y ahora les doy la palabra a Claudia, creo. O Gracias, a sí. Lutz. Dieter y A yo Lutz. nos desaparecemos y se queda Lutz aquí a cargo del piso con María Cecilia. Lutz sabe perfectamente cómo manejar mesas. A él le encanta organizar cosas y crear cosas. Así que bienvenidos. Quedan en casa. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Dieter. Gracias también a Centroamérica Cuenta, a la Feria de Frankfurt, también al Instituto Goethe por permitir organizar este formato. Es realmente un gran placer estar en este formato nuevamente. Ya es una pequeña tradición que hemos inaugurado con estas charlas que hemos tenido ya varias entre estos tres organismos. Es un gusto enorme conversar esta vez con la autora argentina María Cecilia Barbeta. Hola, Cecilia, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estás? muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer podernos reunir hoy virtualmente. Muchas gracias, Claudia, por la presentación tan amorosa, Dieter también. Y es un placer conversar con vos, Lutz, otra vez. Un placer enorme. Muchas gracias. Realmente una gran cosa. Estamos aquí de este lado del charco, como quien dice, vos en Berlín, yo aquí en el sur de Alemania, y estamos hablando quizá mayoritariamente para un público en América Latina, pero en todo el mundo. Entonces, esa es la maravilla de esta tecnología. Ya entrando en materia, Cecilia, vos naciste en Buenos Aires, vivís en Berlín, escribís en alemán. Tus novelas ofrecen un gran panorama de la historia y de la sociedad argentina. Yo, con todo esto, lo que estoy diciendo para un poco presentarte con esos calificativos, se te podría llamar una escritora realmente cosmopolita, y lo digo de una manera muy positiva, sobre todo en estos tiempos. Es un gran elogio para mí hablar, decir cosmopolita. ¿Aceptarías ese calificativo? ¿Lo ves como algo acertado o más bien te suena no tan acertado? Todos los elogios que me quieras dar los acepto con mucha Un montón. alegría. Bueno, y podría decir que en realidad si mi literatura es cosmopolita, es tan cosmopolita como el evento que estamos haciendo, como el evento que estamos haciendo esta tarde, mañana, noche, es muy parecido. Lo que sí me gustaría rescatar con respecto a la novela, o sea, tratar ese adjetivo cosmopolita en relación a la novela que escribió en alemán y que se llama Nachtlois, ¿viste? La muestro así los compañeros y compañeras, así en Latinoamérica ven por lo menos la portada en alemán, en español se va a llamar Sol a la noche, va a salir, si Dios quiere, en el sello
MC en Argentina. Lo que hace esta novela es abrir, vos hablaste de un panorama, justamente abrir un panorama de la sociedad argentina, y estás recordando que la Argentina es un país de inmigrantes. Esto me parecía muy importante también con respecto al país en donde vivo, en Alemania. Estamos viviendo una época un tanto fictiva, no solamente en Alemania, sino que también en otros países en donde los nacionalismos se vuelven cada vez más fuertes. Entonces, lo que traté de hacer con Cloisten es abrir un poco esa Argentina, ese abanico. Hay muchísimos personajes en la novela, y estos personajes son mayoría inmigrantes, o sea que vienen de Italia, vienen del Líbano, vienen de Polonia, y bueno, vamos conociendo en cada capítulo a estos personajes, y los vamos viendo de distintas perspectivas. Y bueno, en ese sentido el ser cosmopolita. Tal vez eso. Y otra cosa, que estos personajes que son argentinos y vienen en realidad de distintos lugares, hablan en la novela, hablan en alemán como algo totalmente natural. O sea que son personajes bastante, bastante híbridos. Y después hay otra vuelta, que es la vuelta de la traducción, que seguramente te va a interesar a vos, Lutz, porque el libro fue traducido al castellano, mejor dicho, al porteño, al argentino, por Ariel Magnus. O sea que hay una, si pensamos en la historia de la inmigración, es un montón de personas que vienen, que dejan su país de origen, vienen a la Argentina y miran a esos países natales con una cierta nostalgia. Y lo que rescató la crítica alemana es que yo hago en realidad la vuelta de tuerca, o sea, yo dejo Argentina y desde Europa, desde Berlín en mi caso, miro con una nostalgia muy grande a esa Argentina y vuelvo allí de forma literaria, gracias a mis personajes. Bueno, o sea que también no solo hay un poco de autobiografía en esto, porque hay elementos de autobiografía. Ballester es tu barrio en, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le llaman los barrios en Buenos Aires? Aquí dice, en el libro está, se puede ver el partido de Vicente López, el partido. Eso es Ballester, es tu barrio, tu parte de Buenos Aires. Y entonces hay algo de nostalgia también, ya lo mencionaste, ya lo dijiste, te iba a preguntar si también había nostalgia. ¿Cómo es esa nostalgia tuya desde Berlín para con Buenos Aires? Muchísima, esa nostalgia creo que se vuelve cada vez mayor cuanto más tiempo pasa. Yo siempre digo que la nostalgia es el motor de la escritura. O sea, lo que me lleva a escribir es querer recuperar de alguna forma lo que dejé atrás. Y si la nostalgia es el motor, yo digo que el vehículo, el autito que me lleva de regreso, sería lindo que se pudiera hacer en bicicleta, el vehículo que me lleva de regreso es el idioma extranjero. Yo crecí, toda mi vida en Argentina en realidad fue la vida en Ballester. Ballester ni siquiera es un barrio ni importante ni conocido, es un pequeño barrio, pero toda mi vida en Argentina se desarrolló en ese barrio, así que tenés razón, Lutz, hay muchísimos elementos autobiográficos, por supuesto, como base para empezar a contar y como para empezar a inventar. Pero me imagino que los personajes igual son también personajes de alguna manera que de alguna manera reflejan, están tomados, los tomás de personajes que has conocido en ese barrio. Hay un personaje, un personaje o dos personajes muy queridos, que uno es el dueño de un taller de chapa y pintura. Julio Haddad. Sí, Julio el Haddad. Mi abuelo materno se llamó Juan el Aibe. Y era argentino, pero era de padres libaneses. Entonces recreo toda esa parte de mi infancia también, donde mi abuela italiana, en la novela es también, es Julio el Haddad, está casado con una italiana,
y ella se la pasa cocinando, y entonces hay muchos capítulos en donde los personajes comen. Entonces recreo también todos esos gustos de la esos saberes de la infancia. Mi abuela, siendo italiana, cocinaba perfectamente comidas árabes, porque lo había aprendido de su, ¿cómo se dice? De su schwiegermutter, de su, ¿cómo se dice, Lutz? De su suegra. Permitime que te ayude con la traducción. Claro, es tan hermoso hablar con vos, es tan hermoso. Sí, pero también hay, por ejemplo, un peluquero gay que también existió en mi niñez y que fue el que halló a los 15. Yo siempre quise tener rulos, ¿no? Tengo el pelo súper lacio y siempre quise tener rulos, y a los 15 años finalmente mi madre me permitió ir a la peluquería, y fui a la peluquería de ella y a la peluquería de mi abuela, y siempre lo mismo, en un lugar muy pequeño, Ballester, y bueno, estaba este peluquero. ¿Celio? Sí, exacto, que en la novela se llama Celio, la realidad se llamaba Mario, y era divino, era homosexual y se pintaba los ojos con delineador verde, como lo puse en la novela, un personaje hermoso, y me dejó un peinado horrible porque parecía yo Maradona luego de esas permanentes de los años 80. Bueno, todas esas cosas, la verdad que para mí, hermosas, graciosas, muy dulces, las recreé y también las reinventé, por supuesto, en la novela. No es solamente autobiográfico, porque si no sería aburridísimo. Ya conté que este barrio no es demasiado especial, sino que lo que hace es movilizar en mí un montón de sentimientos y sensaciones muy fuertes, y eso es muy importante a la hora de sentarme a escribir. O sea, tener una cierta intensidad como para empezar a inventar, ¿no es cierto? Pero lo importante, creo, bueno, hay muchas cosas importantes, la descripción de los personajes, la vida de esta comunidad que realmente de alguna manera forman una gran familia, se podría decir, ¿no? Uno llega a sentir eso muy intensamente, que realmente ese barrio es como una gran familia, con las tragedias, las comedias, todo lo que implica la vida humana. Pero como telón de fondo, hay una cosa fundamental, que de alguna manera, que es el desarrollo político, es la historia también que queda en el fondo de esto. Es una novela que no transcurre en cualquier momento, sino un par de años antes del golpe militar en la Argentina, tu país natal, en el 1976. Justo después está el regreso de Juan Domingo Perón, que era un acontecimiento súper importante en la historia de la Argentina. Luego su muerte, que también se hace notar en la novela, como están de luto ahí los personajes en Ballester. Y se siente ese fondo. ¿Qué tan importante es para vos en esta novela, pero también en tu obra, dar un reflejo también de la historia de tu país? No solo de las vidas privadas, digamos, sino también de la sociedad argentina y de su historia. Sí, qué pregunta tan interesante. Miro siempre para abajo porque me estoy apuntando las cosas que me decís para no olvidarme todas las cosas, aspectos súper importantes para acercarnos a la novela. Por supuesto, la novela no se desarrolla en el aire, sino que el trasfondo político son solamente 2 años. La novela tiene, no sé, 500 páginas, 600 páginas, pero son solamente, si miramos en el tiempo, son solamente 2 años, como vos dijiste, son los años 74 y 75. Es un periodo de democracia en la Argentina, es un periodo también de transición, es una época justo antes de el comienzo de la dictadura cívico-militar en el 76, que dura 7 años, culmina en 1983. Entonces, eso es el trasfondo político, muy importante, porque ocurren muchas cosas. La violencia que no está al principio de la novela, lo que la novela trata de
de manejar es una especie de atmósfera. Al principio es como vos dijiste, vuelve del exilio el presidente, el que luego va a ser por tercera vez presidente, Juan Domingo Perón. O sea, al principio de la novela hay mucha euforia, y luego que él muere y asume al poder su tercera mujer, no Evita, que ya había muerto en los años 50, sino que su tercera mujer, Isabel Perón, que de política no sabía nada, y es como el principio casi del fin. O sea, va esa violencia que al principio no se notaba, va a ser cada vez más tangible. A mí lo que no me interesa contar la historia argentina, o sea, la historia con mayúscula. Lo que me interesaba era el desafío de dejar actuar a mis personajes frente a ese trasfondo político. O sea, nos enteramos lo que va pasando en esos años de transición a través de estas figuras que son varias. O sea, son los personajes, es el peluquero gay, es el dueño del taller mecánico de autos, es una monja de izquierda, tercermundista, que va en su motocicleta. A través de los personajes nos vamos enterando qué es lo que sucede en la Argentina. ¿Cómo nos enteramos? Porque los personajes son, en realidad, no tengo grandes héroes, no hay guerrilleros en la novela. Lo que sí hay es, para mí, los grandes héroes son estos personajes muy simples, si lo queremos llamar de alguna forma, por decir, bueno, son los personajes pequeños, comunes, de un barrio normal en Buenos Aires. ¿Y ellos qué es lo que hacen? Leen los diarios, escuchan las noticias en la radio, comentan lo que escucharon a través de terceros. Bueno, lo que pasa... Publican un diario también. Bueno, y lo que hacen algunos de esos personajes, que para mí es muy importante, qué lindo que lo rescates, es una época en que en el Obelisco, en Buenos Aires, en el centro de Buenos Aires, hay un letrero, esto es un hecho verídico, hay un letrero que pone el gobierno, en donde un letrero giratorio que dice: el silencio es salud. Y se dice que es una medida en contra del ruido que hacen los autos en el centro de Buenos Aires. Por supuesto que los argentinos, las argentinas, mis personajes, también se dan cuenta del doble sentido de esa frase. Y bueno, hay algunos personajes, por ejemplo, los hombres en el taller mecánico, uno de ellos en especial, que trabaja para el diario local, lo que hacen estos personajes muy simples, es empezar a escribir artículos. O sea, en vez de acallar o callarse, empiezan a escribir. O sea que, ya te digo, la gran historia, la historia escrita con mayúscula, la vemos a través de los ojos y de la perspectiva de estos personajes que, sin ser los grandes héroes, lo son para mí, porque tratan el día a día de sobrevivir de la mejor forma posible. Yo creo que eso está hecho de una manera maravillosa. Yo tengo un eco ahora. A ver si todavía está. Ahora sí, ya no. Se quitó. Hecho de una manera realmente maravillosa, porque hay una sutileza en esto. Se deja entrever ese fondo histórico, pero no viene a estorbar, digamos, la historia entre los personajes de la novela, cómo se desarrolla, sino solo se hace notar, pero está ahí. ¿Te parece, para vos es más fácil escribir sobre Buenos Aires, sobre este tiempo, sobre la historia, sobre la Argentina, digamos, desde lejos? ¿Te parece ser como un aliciente, una ventaja que tenés estar lejos de tu país para escribir sobre él? Creo que sí. En realidad la escritura se dio un poco casi sin pensar, se dio de casualidad, te diría que como una necesidad. Ese escribir desde lejos, o sea, escribir desde Alemania, está está ligado, en mi caso, intrínsecamente con escribir en el otro idioma. No solamente escribo desde Alemania, sino que escribo desde Alemania en alemán.
¿Y esto fue una decisión, digamos, concienzuda o expressis verbi? ¿Qué tanto pensaste para decir o decidir? Yo conozco eso como alguien que ha vivido muchos años en América Latina, en Centroamérica sobre todo. Cuando yo escribo, a veces yo me pongo a pensar, ¿lo escribo en español, lo escribo en alemán? ¿Y qué tanto te costó tomar esa decisión? Bueno, no, en realidad no me costó mucho porque realmente amo el idioma alemán. Se nota. Realmente lo amo. Me parece un idioma, los alemanes, cuando se los cuento, las alemanas también se sorprenden, porque yo lo vivo, también es lindo decirlo, lo vivo al alemán como un idioma muy juguetón. Yo desde pequeña fui a un jardín de infantes alemán, fui a un colegio alemán. Eso sí realmente fue una casualidad, porque en Ballester hay dos colegios alemanes muy importantes. Entonces, bueno, mi mamá trabajaba ya en uno de ellos. Y bueno, nos mandaron mis padres, a mi hermano y a mí, al colegio alemán. O sea que yo siempre escuché alemán al principio sin entender nada. En el jardín de infantes no entendía nada, pero me encantaba porque en el jardín de infantes se cantaba mucho, teníamos un montón de instrumentos. Entonces, bueno, yo, mi acercamiento primero al idioma fue a través del sonido. Y eso es algo que queda hasta ahora y creo que es muy importante para mi escritura. Yo siempre escribo oraciones y después de haber controlado que la gramática, que todo estuviera bien, lo que hago es siempre leer el texto en voz alta. Me encanta la musicalidad del idioma extranjero. Y luego de la escuela incluso estudié alemán. Yo soy profesora de alemán, no practico en este momento, pero di mucho tiempo en Argentina clases de alemán. Después me vine a Berlín con una beca del DAD para hacer un doctorado en germanística. Pero en realidad todas estas cosas, siempre todos estos pasos que fui dando eran siempre pasos con el gran deseo de acercarme a este idioma extranjero, de poder apoderarme de él. Y bueno, en algún momento de mi vida me di cuenta que en realidad esto es una cosa bastante utópica. Uno puede simplemente acercarse a las cosas, no puede sentirlas, acercarse. Y esta forma es también la forma en la que yo, es la forma mía también de hacer literatura. A mí no me interesa en el momento de hacer literatura no me interesa darle en el blanco a las cosas, sino lo que me interesa siempre es rodear el tema que me interesa. Pienso que eso es una posibilidad distinta de acercarnos a una realidad. Y bueno, al escribir en alemán es una cosa bastante paradójica, porque es verdad, yo escribo mis novelas en Argentina, pero este acercamiento es a través del otro idioma, y es este acercamiento lo que también me posibilita tener una cierta, ¿cómo lo puedo decir? Es paradójico porque me acerco con un medio que en realidad es un medio de distancia. El acercamiento seguramente más posible sería a través de mi idioma. Lo que pasa es que cuando estamos tan pegaditos a lo que uno quiere describir, a veces uno no puede ver tanto. Entonces, se dice muchas veces que entre más lejos, no sé si Atahualpa Yupanqui lo tiene en alguna canción, entre más lejos uno está, uno ve mejor o algo así. Yo creo que eso se hace notar también, perdón que te estaba interrumpiendo, tal vez para dar una, como un elemento más, agregar un elemento a lo que estabas diciendo. Primero se nota tu gusto por este idioma, por el idioma, digamos, en general, pero en este caso por el idioma alemán, en la forma como lo utilizas, lo usas, lo trabajas, hay muchos juegos de palabra, hay parafrases, estás parafraseando muchas, eso lo que dijiste de rodear, de Einkreis, ¿no? Los temas, irte acercando en círculos concéntricos, se podría decir,
ver una situación de distintas perspectivas, eso se nota y se nota mucho también el gusto que esto te da, que lo haces con ese gran gusto. Y creo que también hay una cosa que yo la puedo entender muy bien como traductor. Como traductor muchas veces tengo que traducir no solo un idioma, el español al alemán, sino una atmósfera de América Latina, una novela de Nicaragua, de Guatemala, lo que sea, mexicana, argentina. Tengo que transportar la atmósfera al otro idioma y no va a funcionar si no logro eso. En este sentido, yo creo que es muy acertado también que los personajes de tus novelas hablen alemán, porque tiene que funcionar en alemán. Yo no sé cómo sería en la traducción. No sé, te iba a preguntar, se me olvidó, no sé si tenés ya algo traducido que podrías leernos. Ahora no tenés nada a mano, me imagino, ¿no? Sería una gran coincidencia. No, lástima, se me olvidó. Pero se recomienda, entonces se lo dejamos debiendo aquí al público para que cuando salga. ¿Cuándo va a salir? Te iba a preguntar, ¿cuándo va a salir la traducción que mencionaste? En realidad, con el sello MC lo estuvimos un poco postergando ya los últimos 2 años, siempre muy, muy confiadas mi editora y yo de que esta pandemia terminara, porque la idea, por supuesto, sería que yo fuera a Buenos Aires, que viajara y conociera a mi público, ¿no es cierto? Y poder charlar con la gente, y no es lo mismo. Es un principio las charlas de Zoom, pero yo trabajé en el libro 8 años, es la verdad un plazo muy, muy largo, y me gustaría muchísimo poder realmente viajar a Buenos Aires, que mis padres estén allí, que mis amigos estén allí, conocer a los colegas y a las colegas personalmente. Entonces, bueno, lo fuimos postergando. Esta vez no hablé todavía con mi editora, tal vez lo hagamos el año que viene, porque, bueno, el tema de la pandemia parece que no nos la podemos sacar de encima tan rápido. Así que, bueno, en realidad está planeada para el año próximo, pero también ya había estado planeada para este año y también había estado planeada para el año anterior. Pero es muy lindo lo que vos te rescatás de los juegos de palabras, porque sí, para mí es este idioma extranjero, como no es el mío, es un idioma muy, muy juguetón. Entonces lo que yo hago ya que ese trasfondo político es tan pesado, darle un poco de liviandad gracias a este idioma extranjero, y al utilizarlo así, mis personajes tienen nuevas experiencias. Por ejemplo, hay un juego de palabras muy importante en el libro, en la mitad del libro, en donde se juega con un cartel que en Alemania lo vemos casi todos los días, que dice Ausfahrt frei halten, que sería una cosa como salida de vehículos, uno no puede estacionarse ahí. Se llama Ausfahrt frei halten. Y en la novela pasa esta monja tercermundista en su motocicleta y pasa rapidísimo por delante de ese cartel, y en vez de leer Ausfahrt frei halten, lee, aunque no entiendan por ahí el significado, pero se van a dar cuenta por el sonido, que es muy parecido, ella lee Freiheit aushalten, que significa soportar, aguantar la libertad, en un momento en donde la libertad en la Argentina era peligrosa. Entonces, esta experiencia tan enriquecedora la tienen mis personajes argentinos gracias a este idioma que yo les meto ahí sin que ellos se den cuenta. Y después, yo me pregunto qué va a ser el traductor con esto de Ausfahrt freihalten y Freiheit aushalten. Eso, ese juego de palabras va a ser difícil, como muchas otras cosas aquí también. ¿Vos has sentido en algún momento, escribiendo en alemán sobre la Argentina, sobre Buenos Aires, la realidad porteña, algún límite también en, has llegado a un momento donde te habrás dicho posiblemente, a lo mejor esto sería más fácil escribir en ningún momento, o estás tan metido en un stream
en un stream de alemán que ya eso no, ni se te ocurre, estás tan metido, porque el universo, digamos, imaginario, si es un universo latinoamericano, entonces, ¿cómo es eso? ¿Dónde está ese, yo me pregunto, ese interface, ese borde, ¿no? Esa frontera entre los idiomas y tan permeable, ¿qué tan permeable es realmente? Sí, una pregunta también hermosa. Yo los límites los desdibujo. Todos los límites los desdibujo. Tal vez será la escritura una experiencia bastante esquizofrénica, porque yo ya a esta altura de mi vida, en donde viví mitad de mi vida en Argentina y mitad de mi vida en Alemania, ya ni me pregunto. Lo que vos me preguntás es muy interesante, pero esa pregunta a mí no se me plantea. Yo escribo y estoy con mi mente, y con mi corazón, donde están los sentimientos, estoy totalmente en esa Argentina. En realidad es una Argentina inventada, porque es una Argentina que yo dejé en 1996, y la Argentina que estoy reconstruyendo a través de la literatura es una Argentina de la que no me puedo acordar, porque yo nací en 1972, o sea que del 74 y del 75 no me acuerdo, no me puedo acordar. Entonces, bueno, o sea, con el corazón, con las imágenes, estoy en... Vos dijiste Latinoamérica, eso me gusta muchísimo más que decir que estoy en Argentina. Estoy entonces en Latinoamérica con las imágenes, con los sentimientos, con las sensaciones, y el idioma es el alemán, porque es el idioma realmente del que me enamoré. Pero justamente porque vos hablaste de ese universo latinoamericano, quiero contar que esta Argentina que yo invento, o la que trato de la que trato de reconstruir, es realmente una Argentina que está llena de historias, de anécdotas, de experiencias que también vienen de otros países. Y por ahí volvemos un poquito también al principio con el tema del ser cosmopolita. Cuando abrimos el libro, cuando vemos el libro, ya no se va a poder ver porque brilla bastante, pero si lo abrimos, ya hay un mapa de Ballester. Ahí, a ver, con la cámara yo se la... Se ve muy bien, se ve. Hay un mapa, entonces uno piensa, enseguida hay nombres de calles y la iglesia dice muy bien dónde queda, y la plaza, también las calles. En realidad, si agarramos el plano, nos damos cuenta que en realidad muchas de las instituciones que yo nombro están corridas. O sea, las direcciones no son las direcciones verdaderas. Y los personajes que yo digo que son tan argentinos, en realidad tampoco son tan argentinos. En la novela hay un personaje que se llama Tony Tormenta. A mí me encanta el nombre, Tony Tormenta, y yo inventé que ese Tony Tormenta era un cantante de boleros. Pero, ¿cómo llegué a Tony Tormenta, ese nombre tan hermoso? Te vas a reír, Lutz, porque por ahí lo habrás escuchado vos igual que yo en la radio. Un día estaba lavando los platos en Berlín, estaba escuchando la radio, y de repente en alemán, empiezan a hablar de Tony Tormenta. Y yo, ¿cómo habla? ¿Quién es Tony Tormenta? Y digo, qué nombre hermoso. Digo, tengo que escribir una novela para meter este nombre en la novela, es hermoso. Aparte lo decían en español, Tony Tormenta, no estaba traducido el nombre. El Tony Tormenta verdadero, terminó siendo, me lo dijo la radio, terminó siendo un mexicano. Es un mexicano que ahora está en la cárcel cumpliendo su condena por vender drogas. Entonces, en mi novela es un argentino. En mi novela también hay esta peluquería, que el dueño del cual yo hablé, que ya es este peluquero gay. La peluquería se llama Eterna Belleza, es un nombre también muy bonito, Eterna Belleza para una peluquería, y tampoco es un nombre que inventé yo, sino que la peluquería está cerquita de mi casa acá en Berlín, es una peluquería alemana, que yo traspaso a esta Argentina. O sea que no solamente, o sea, hay ideas latinoamericanas, pero hay también un montón de ideas. ¿Y el nombre del taller, Autopia, de dónde lo rescataste? ¿De dónde encontraste ese nombre? La Autopia. Sí, ese nombre sí es inventado, pero es linda tu pregunta. Lo inventé yo para, bueno, estamos en esta realidad
política de la Argentina de los años 70, en donde la guerrilla actúa, donde hay conflictos con la derecha, con la izquierda. Entonces, el nombre de Autopia o Autopía me parecía un nombre muy lindo para un taller de mecánicos, en donde está la idea de la utopía de los 70 y también de los autos. Pero en realidad, esto es lo que uno puede pensar al escuchar ese nombre, y es lo que también escuchan, lo que también entienden muchos de los hombres jóvenes que tratan de obtener un trabajo allí. Pero el Julio Haddad, o sea, el que en realidad era mi abuelo, pero no lo es en la novela, Julio Haddad va a contar la historia de cómo llegó él a ese nombre, cómo le puso a taller ese nombre que a él le parece tan bonito, y él lo que hizo es lo que en realidad yo misma hago. Él dice que él unió en ese nombre, al crearlo, unió las dos cosas que más amaba en su juventud, y en aquel momento en donde él todavía no estaba casado con su esposa, estaba enamorado de una chica que se llamaba Pía, y él lo que amaba en ese momento eran los autos y a esta chica que la tanto amaba y que no vio nunca más después de un baile de disfraces, Autopía. Y en realidad es un poco eso, lo que yo hago es unir los mundos, o sea, amo uno lo que amo, mi Argentina, pero que no tiene que ver con Argentina, tiene que ver con una casualidad de haber nacido ahí, de haber crecido ahí, es el lugar de mi niñez. Entonces, trato de juntar esta Argentina también inventada, también llena de ideas de otros mundillos, con ese idioma alemán. Y lo que surge es un tercer lugar, si querés, también una utopía. Porque esta Argentina es una Argentina que no existe en ningún plano, por más que pongo planos en la novela, es un lugar, es un tercer lugar, por llamarlo, por decirlo, denominarlo de alguna manera. A lo mejor es un lugar donde cabe toda la humanidad, de alguna manera es una expresión, lo cosmopolita también se podría ver como algo universal, el ser humano, eso es lo que yo estaba viendo en tu novela, que está ahí las pequeñas tragedias, las pequeñas comedias, la tragedia humana, la comedia humana, todo está ahí, que también, ¿cómo decirte? Sería lo mismo para la gente de Berlín, igual que Nueva York, que todos somos, de alguna manera, tal vez suena un poco como un lugar común, pero es así, que todos somos de alguna manera iguales en todas partes del mundo. El ser humano es así y le pasan las mismas tragedias, las mismas comedias, las mismas cosas bonitas, las mismas cosas difíciles. Todos los como diría Galeano en algún momento, como dijo, los bichitos que vivimos aquí en este globo, en este pedacito de tierra que rueda por el universo, ¿no? Una cosa así. Eso es un poco tu intención, ya lo contestaste de alguna manera, que escribir como de esta forma, llegar a escribir una literatura universal, que de alguna manera no solo es sobre la Argentina, sino sobre nosotros los seres humanos en general. Es que yo estoy convencida de que es así. Suelo utilizar un término que me gusta justamente porque es una imagen bien concreta y muestra lo que a mí me interesa. A mí lo que me interesa es desdibujar los límites, desdibujar las fronteras, juxtaponer los mundos, y justamente en esa juxtaposición es lo que nos posibilita a nosotros reconocernos en figuras y en mundos que tal vez no serían los nuestros, pero eso es posible justamente porque lo que hago es mezclar las experiencias, y el término que utilizo para eso es el término de la fantasmagoría. Yo digo que la Argentina que yo reconstruyo, que en realidad que yo invento junto con otras, llenándolas de otras experiencias, es una Argentina fantasmagórica. Las fantasmagorías se inventaron, o sea, sí, se inventaron en el siglo XIX, es el comienzo. Las fantasmagorías eran imágenes que se proyectaban en la pared. Para proyectarlas se necesitaban dos proyectores, por lo menos dos proyectores diferentes. Entonces, un proyector
proyectaba una imagen a la pared y el otro proyector proyectaba otra imagen distinta. Entonces, las imágenes juxtapuestas eran distintas y creaban una nueva imagen. En el siglo XIX, en realidad, esas imágenes eran más que todo, se trataba de hacer aparecer fantasmas, ¿no es cierto? Pero lo interesante de eso es que las fronteras se dislucen, ¿sí? Van desapareciendo. Entonces, bueno, esa Argentina es esa mezcla de un montón de lugares y experiencias. En la novela me pasó, con la novela esta me pasó algo muy, muy bonito. En la primera historia de la novela yo cuento una historia muy bonita, que es la historia del así llamado árbol del vampiro. Es un hombre que está en una plaza de juegos y es asesinado y le clavan una estaca en el corazón, como se matan los vampiros, ¿sí? Le clavan una estaca en el corazón y él tenía, cuando lo revisan, tenía el libro de Bram Stoker en uno de los bolsillos, bueno. Drácula. Es un poco así la historia. Sí, exactamente, Drácula. Y lo entierran, y la historia es que esa estaca de madera, lo entierran en el lugar, y esa estaca de madera lo que hace es echar raíces, florece y crece un árbol enorme. Es el así llamado árbol del vampiro. Esta historia la focalizo en esta plaza en Villa Ballester, en Ballester donde yo crecí. Y lo que me pasó con esto es que me escribieron de la escuela alemana en Villa Ballester, me mandaron fotos, estaban todos muy entusiasmados los alumnos porque me dijeron, fuimos a leer tu novela, ese capítulo de la novela en la plaza y encontramos el árbol del vampiro y me mandaron, ya lo preparé porque te lo quería mostrar, Lutz, me mandaron fotos de la lectura, ahí se los veo a los chicos del colegio alemán, todos sentaditos frente a un árbol enorme, con unas fotos preciosas me mandaron con este árbol, acá hay un niño. Bueno, pero lo que los chicos no saben, y lo que nunca les conté, acá está toda la clase frente al árbol del vampiro, lo que los chicos no saben es que esta historia del árbol del vampiro yo la cambié un poco, pero en realidad tampoco es una historia mía, es una leyenda preciosa mexicana. Cuando tuve la suerte de estar invitada por el Instituto Goethe a Guadalajara, visité uno de los cementerios más antiguos de Guadalajara, que es el Panteón de Belén. Hice una visita guiada y de repente la guía nos comenta, bueno, están parados frente al árbol del vampiro, en un árbol con unas raíces que habían surgido de esas estacas, de ese vampiro que estaba ahí enterrado. Y esa historia me pareció tan bonita que lo que hice con la historia, como si fuera un árbol, la trasplanté de Guadalajara a Ballester. Y desdibujé entonces la frontera de México y desdibujé las fronteras de la Argentina y funciona, Lutz, porque los chicos están convencidos en la escuela alemana que leyeron la novela que habían encontrado el árbol del vampiro. Entonces, la literatura tiene muchísimo, muchísimo poder y me gusta utilizar el poder justamente para, como ya dije, para desdibujar las fronteras de los países, para que nos olvidemos un poco de estos nacionalismos que no llevan a absolutamente nada más que a terribles conflictos. Cuando uno puede reconocerse en una figura que vive tal vez en otro lugar que no es el propio, eso para mí es una gran satisfacción, y la lectura es un gran ejercicio. Porque bueno, el libro solo no funciona, ¿no? Yo siempre digo que el libro es un objeto muerto. El que le da vida al libro es la lectora y el lector y la imaginación. Y nosotros mismos somos un conglomerado de no solamente de nacionalidades, sino que de ideas, de imágenes que tenemos en grabadas en nuestra cabeza. Entonces leemos con todo lo que traemos, y no somos solamente, por eso yo ya no sé si pienso en argentino, si pienso en alemán. A mí me parece que esa juxtaposición también de pensamientos, de imágenes, de historias, de anécdotas, en realidad eso es lo que me gusta de la literatura en general. Al escribir, bueno, la puedo crear yo, más divertido todavía, pero también me gusta leer con el mismo entusiasmo y con la misma curiosidad
que la escritura. Tampoco ahí hago muchas diferencias. Yo siempre digo que leer es escribir y escribir es leer. De alguna manera sí, se nota porque muchos motivos, algo de alguna manera se nota también en esta novela, que están tomados, digamos, de un canon, de un fundus, que se podría decir universal, de la cultura universal, y me parece como un motivo muy bello de ir construyendo, como eso es lo que yo estoy entendiendo, lo que estás explicando ahora, diciendo que estás construyendo una literatura realmente universal con esto, ¿no? Que tiene que ver con nosotros los seres humanos. En las dos novelas, la primera no la hemos mencionado mucho ahora, que se llama Änderungsschneiderei, los milagros. ¿Cómo la llamaría? ¿Sastrería? ¿Qué es una Änderungsschneiderei? ¿Cómo se le dicen? ¿Cómo le llaman los También es un juego de palabras en la novela, porque, y a propósito, bueno, yo le pondría taller de arreglos de mujeres, porque el taller, esta sastrería, este taller de arreglos, también lo encontré en Berlín y lo traspasé a Buenos Aires, al barrio de Almagro, pero en realidad era una sastrería, un taller de arreglos de ropa mujeres, turco, de acá, de Berlín, de mi barrio, que es Kreuzberg. Lo trasplanté como al árbol del vampiro, lo trasplanté. Y lo que tiene lindo el alemán es que las colegas y colegas que nos están escuchando seguramente saben que las palabras en alemán son, muchas de ellas son larguísimas. Son monstruosas, pero son monstruos divinos. Lo que me inspiró a escribir esa primera novela fue una falta mínima, muy pequeña, casi que no se veía, de ortografía en un cartel en este taller de arreglos. El cartel ponía Änderung von Damen y abajo ponía Kinder und Herrenkleidung y le faltaba el guioncito después de un fundamento. O sea, ponía algo así como en alemán, es simplemente el error, es la falta mínima de un guioncito que cambia el significado de la palabra. Sería algo así como diferenciar entre poner taller de arreglos de mujeres o poner taller de arreglo de ropa de mujeres. Y lo que ponía era taller de arreglo de mujeres, o sea que no sé qué ropa, creo que se cambiaba la mujer. Digo, perfecto, es un tema totalmente cortazariano. Por eso lo pasé al barrio de Almagro. Hay algunas historias de Cortázar, la historia predirecta mía que se llama Circe, que se desarrolla en el barrio de Almagro. Entonces tomé ese barrio de Almagro de Julio Cortázar para que sea el barrio de mi novela. Y bueno, ya te digo, toda una novela a partir de un pequeño error de ortografía que me pareció increíblemente valioso para transformar a un taller de arreglos común y corriente en un taller de arreglos que puedes llegar a tener resultados fantásticos. Tenemos dos novelas ahora que tienen que ver con Buenos Aires, pero también con el mundo, ya lo hemos visto, ¿no? Que tienen que ver con todo el la historia de este planeta, se podría decir, o de la sociedad planetaria. Pero tiene que venir, lo siento mucho, pero eso es una pregunta de rigor, Cecilia, que tiene que venir la pregunta de futuras obras. ¿En qué estás trabajando? Si se puede saber, si se puede hablar de eso. Si tenés algún proyecto, si... También te podría, tal vez antes, preguntar si Buenos Aires, eso es para llegar, y un poco como vos dijiste, rodeando esa pregunta, si Buenos Aires es como tu lugar literario predilecto, si eso es como tu universo del que vas a desarrollar tu obra literaria, o que sí puede haber otros lugares literarios para tu obra. Y llegando de ahí a la pregunta, ¿cuál es la próxima obra? Si entendemos a Buenos Aires como el Buenos Aires que yo presento y el Buenos Aires que realmente existe en mis novelas, a primera vista el Buenos Aires que existe en la realidad, pero en una segunda lectura, en una tercera lectura, si bajamos y salimos de esa superficie y nos metemos
en el texto nos cuenta que ese Buenos Aires es un Buenos Aires ido. O sea, si vos me preguntás si Buenos Aires es mi universo literario, te digo sí, comprendido a este Buenos Aires como un Buenos Aires que está lleno de otros lugares, que está lleno de que está lleno de Guadalajara, que tiene mucho de Berlín. Yo viví un año en Roma, o sea, que muchas muchos recuerdos de esa Italia, de Roma. Bueno, entonces sí, pero creo que ese Buenos Aires tiene que ver más que todo con lo que yo también ya nombré, una intensidad que es muy importante para mí a la hora de escribir como motor. Y esa intensidad tiene que ver ya menos con Buenos Aires, como ya dije, sino que con experiencias de la niñez, ¿no es cierto? Uno siempre vuelve a la niñez. Por supuesto que de adulta uno va haciendo nuevas experiencias, pero yo tengo la sensación de que nada es tan intenso como en esos momentos de la vida en donde uno descubre el mundo, ¿eh? Uno descubre el mundo. Descubre la impresión es más fuerte que uno tiene, la impresión es más... Exacto, exacto. O sea que bueno, pero para contestar la segunda parte de tu pregunta, mi tercer proyecto de novela empieza en Buenos Aires, pero después nos vamos al norte de la Argentina. Y bueno, el vehículo es siempre el idioma alemán, que será luego traducido de vuelta. Es una ida y venida, una ida y venida. Eso está bien. Va a ser luego, si Dios quiere, también en algún momento también traducida al castellano. Bueno, mira. Y así de esa forma vamos acercándonos y rodeando, sin jamás llegar al punto, que sería aburrido. Podríamos seguir charlando de Nachtleuchten, de sol a la noche, mucho tiempo más. Ahora que estábamos hablando, yo estaba hablando, por ejemplo, de las comidas que estás describiendo, inmediatamente caí en una cosa aquí donde hablas de provoleta, de provolone, de choripán, de chimichurri, de todas esas cosas que son tan riñoncitos, de chinchulines, de todo esto que entra ahí en el receta, ¿cómo se dice? En la culinaria universal, mediterránea, es de alguna manera. No podía faltar. ¿Ah? No podía faltar el asado. Cuando voy a Argentina a visitar a mi familia, mi mamá me dice, ¿qué quieres comer? Y yo la verdad que acá en Berlín como muchísima, muchísima verdura. Pero cuando estoy en Argentina, no puedo no comer carne. Y le digo, mami, carne. Y dice, sí, sí, claro, pero ¿con qué la querés acompañar? Con carne. Es el lugar donde... ahí sí se puede comer. Bife de chorizo, dice aquí. Bueno, yo creo que tenemos que llegar al final, por mucha pena que me dé, pero ya nos agota, ya nos está terminando el tiempo. Te agradezco mucho, Cecilia, esa charla tan animada. Y a ver, estamos esperando que salga esto, por supuesto, los lectores, las lectoras en América Latina que están escuchándonos y viéndonos, van a estar esperando que salga Sol a la Noche, Nachtleuchten en español con MC, y a ver tu próxima obra también cuando la vamos a tener entre manos. Muchas gracias. A vos, Luz, muchísimas gracias. Siempre es un placer conversar con vos. Sos un igualmente. Gracias. Muchas gracias a los organizadores y a las organizadoras de Centroamérica Cuenta, a la Feria del Libro en Frankfurt, al Goethe-Institut en México y a todos a que nos estén escuchando y viendo en enero. Muchísimas gracias por haberse interesado por mi novela. Muchas gracias. Ojalá que algún día nos podamos conocer personalmente a los que están del otro lado. Debe ser factible. Yo me sumo a tus agradecimientos, no los repito. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y mirado, visto. Y bueno, que te vaya muy bien, Cecilia, en Berlín. Y hasta pronto. Adiós. Muchas gracias, Lutz. Hasta luego.